En Ocaña, la alcaldía municipal ha decidido establecer una estrategia para dar el trámite oportuno a los pacientes que presentan inconformidades con su EPS. El defensor del paciente se encuentra recibiendo todas las quejas que los usuarios del sistema de salud tienen respecto al servicio médico. Precisamente estamos recibiendo por la línea y personalmente en todas las visitas que se le hacen a todas las IPS y EPS droguerías de la ciudad de Ocaña. Estamos solucionando y darle trámite a todas aquellas solicitudes que se encuentran en espera y que están dando y que están estancando como tal el tratamiento que llevan los usuarios. Esta dependencia tiene habilitada una línea telefónica para que aquellas personas que presentan inconvenientes se comuniquen y el equipo de trabajo inicie las labores para dar una solución. Se pueden comunicar a la línea 317-784-1879. Esta es la línea de régimen subsidiado que es mi equipo de trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Desde allí podemos darle trámite y solución a todas las quejas que se presenten. Los pacientes que padecen enfermedades crónicas pueden solicitar teleconsultas para que no se desplacen hasta las instalaciones del Hospital Regional o las diferentes EPS e IPS del municipio. Desde allí se les hacen las diferentes órdenes médicas. Ellos tramitan ante las droguerías los diferentes medicamentos. Si en llegado el caso las droguerías incumplen estos tratamientos, ya nosotros elevamos las quejas ante las EPS, ante la personería y procuraduría para que ellos hagan toda la presión y hagan cumplir los tratamientos que llevan estos usuarios. Asimismo, los pacientes de 65 a 70 años de edad que hayan accedido a las teleconsultas podrán tener el servicio domiciliario de los medicamentos con el fin de que estos no tengan que salir a las calles.